Bueno, vamos a hacer un repaso de los rivales en este grupo. Y empezamos con Nueva Zelanda, que será el primer equipo contra el que Guatemala jugará. El antecedente es esto, un partido amistoso que Guatemala le gana 3-1 después de iniciar abajo en el marcador. Este partido se jugó en Indonesia con algunas características especiales. Principalmente esta, que el arquero que jugó no era arquero, es un defensa, no tenía guardameta la selección nacional porque Moreno llegó un día después. Y en esta gira también le ganaron a Fiji y a Indonesia. Y entonces, pues este es el antecedente. Ya Guatemala sabe contra quién se va a enfrentar. No van a ser partidos iguales, pero sí sabe que son altos, que son rápidos, que les gusta abrir el campo cada vez que juegan. Entonces son las características que Guatemala ya conoce. Yo te soy honesto, yo veo a Guatemala clasificando a la siguiente ronda. Yo también. No es que me esté ganando el cariño a la selección o a mi país, pero viéndolo así desapasionadamente, la selección tiene para avanzar a la siguiente. Sí, por supuesto. Hay que tomar en cuenta la estadística, que sé que cada proceso es distinto, pero ya la selección de Nueva Zelanda, esta es su séptima participación en una Copa del Mundo Sub-20, la primera vez fue en 2007, y su mejor resultado en un mundial de esta categoría ha sido llegando hasta octavos de final en 2015, 2017 y 2019. Sí. Sí. ¿Y con menos participaciones, pero llegando Guatemala a Guatemala con una, esta es la segunda para Guatemala, 7 de Nueva Zelanda. Sí, efectividad mayor. Y ahora, pues, otro de los rivales, y quizá el más desconocido hasta el momento, que la única referencia era futsal, a que no se parece en nada, que son estos señores de verde, que son los de Uzbekistán. Este partido que les estamos colocando en pantalla fue el que disputaron la semana anterior frente a la selección de Uruguay. El partido sirvió para despedir a la Celeste, antes de este campeonato del mundo que se juega en Argentina. De hecho, en el estadio donde jugaron. Y es una selección con características parecidas a Nueva Zelanda, pero le costó y mucho a Uruguay, que es una potencia en Sudamérica, y le costó ganarle. Y se define el partido sobre Uruguay el final del juego. Uruguay tuvo una muy buena eliminatoria. Sí, sí, y le costó a Uruguay. Le gana 2-0 sobre el final del compromiso. Y mira el marco de aficionados que había. Bueno, sabes cómo es Uruguay, sí, con su fútbol. Totalmente. De pocos habitantes, pero con un corazón enorme, sí, para este deporte. Bueno. Y si algo es importante en este mundial, porque hay algunas personas que todavía decían, pues este mundial es importante. Te recordás lo que claro platicábamos. Que es importante. Sí, pero lo que platicábamos afuera del aire en producción. Es que hablamos tantas cosas, hoy, ¿no? Hasta que te saliste. Sí. Se fue la luz. Y es que al final, hoy, por ejemplo, el partido de la Europa League, el gol que hace Eric Lamela define el partido. Eric Lamela jugó contra Guatemala en el amistoso. En los dos amistosos. En uno de los dos. En el otro estaba, hoy lo revisabas, sí, lo revisaste y hablaste Tagliafico. Sí, estaba Tagliafico. Y entonces, pues eso es lo importante. Ese es el camino para poder sobresalir. Y ellos llegaron ya campeones del mundo. Claro, la selección de Uzbekistán, esta será la sexta participación en una Copa del Mundo Sub-20. La primera vez fue en 2003. Tienen 5 participaciones previas a este Mundial de Argentina. Y a diferencia de Nueva Zelanda, Uzbekistán ha estado en cuartos de final en 2 ocasiones, en 2013 y en 2015. Bueno, ya hablamos de 2. Ahora, perdón, Milton, que te interrumpa. ¿Sí? Jugadores de selección nacional que hayan podido anotarle a Argentina en estas categorías, tal vez no categoría mayor, incluso en Panamericano, recuerdo a Mendocita. Sí. El tiro desde el punto penal. Sí, Mendocita, sí. Mendocita. Y en ese amistoso. Bueno, fue Kevin, no. ¿Norales? Kevin Norales. Sí. Kevin Norales, que de hecho estuvo cerca ya en el partido contra Portugal, estrellaron en el poste, que estuvo muy cerca. Y el rival más fuerte del grupo, sin lugar a dudas, y que será el segundo al que enfrentará Guatemala, es el que vemos a continuación, que es la selección de Argentina. Es el equipo que dirige Javier Mascherano, que ha dicho que Guatemala pues no debiera ser un rival difícil para enfrentar. Y qué bueno que lo piensen así, y ojalá que se lo crean así, y ojalá que entren confiados, que Guatemala lo pueda sorprender. Confiados no van a entrar. Y así lo ve. Pero sí, qué bueno que lo diga. Qué bueno que lo diga. Porque ellos sí tuvieron una eliminatoria mala y están por ser organizadores. Guatemala sí clasificó. Pero son de esas cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Porque quedan eliminados y luego les dan sede. Y con grandes posibilidades de llegar a algo más, ¿verdad? Son favoritos siempre, simplemente. Son favoritos, ahora más que nunca. Claro, no soy, claro, por eso es el país campeón, me con refiero una a la Copa del Mundo como absoluta, esta, ¿verdad? La tienen que aprovechar. Y sabes que hoy leía que varios de los clubes que no prestaron a jugadores importantes argentinos, como el Brighton,
que no prestó a Buonanotte, sí, o el United que no prestó a Garnacho, o el Madrid que no prestó al otro jugador que tienen ahí. El Real Madrid Castilla, creo que es el que tiene uno también, sí, ¿verdad? Y que ya, sí, que lo ha tenido ya en, sí, el, son en la banquilla. Sí, son como tres jugadores importantes, sí, que destaca a Garnacho. Y que parte de la idea de los clubes no prestarlos es porque no clasificaron. Sí, sí tienen una... Pues, tienen otro tipo de filosofía. Sí, 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 pero lo que dijo Mascherano, a ver, ¿se siente alguien ofendido por eso? Yo no. No, no, yo porque, tampoco. Porque ¿qué pasa? ¿Es la realidad? Desde su perspectiva es la realidad. Argentina ha sido campeón juvenil, Argentina es potencia, recién campeón del mundo, y cuando, pues, por ahí Mascherano recuerda, sí, yo enfrenté a Guatemala, claro. Él vino en la visita con Messi. Sí. Y les ganamos, y era la mayor. Entonces tiene un referente, si vamos a eso, de nuestro fútbol, pues más claro tal vez que muchos de los jóvenes que van a enfrentar al azul y blanco que desconocen a la bicolor, sin duda alguna, ¿verdad? La selección nacional. Pues Mascherano hasta vino a jugar acá y goleó la selección de Argentina con Messi al azul y blanco hace unos años en el Doroteo. Lo que dice a mí en realidad no me ofende, no, ni me molesta, y no es que entre a controversia con Milton, pero creo que confiados no van a entrar, sino dijeron la verdad, ¿verdad? El hecho es de que ellos ven su historial y es superior al nuestro. El que tiene que cambiar eso es Guatemala cuando entra al campo. Porque Argentina tiene su particular forma de vernos futbolísticamente y su perspectiva. Y la tienen porque están en un nivel más alto en todo sentido. Así que hay que aceptarlo, es la realidad. Pero el que puede cambiar esa realidad es Loredo y los chavos de la 20. Claro. Los patojos de la 20. Aprovechando justamente eso, que claro, ahí sí cuenta lo que platicaba Milton en relación a que este equipo no se clasificó. Hay que tomar en cuenta también cómo era la eliminatoria de Conmebol para este tipo de torneos, pero igual, sí creo que esa es la realidad, es lo que menciona Mascherano, y no hay por qué sentirse ofendido, sino al contrario, tratar de cambiar ese comentario y revertirlo pues dentro de la cancha con un buen fútbol, con un buen partido de parte de selección guatemalteca. Lo de Argentina en Copa Sub-20, pues es hablar de un palmarés importante. ¿Qué jugadores eso han, sí, pasado ahí? Claro, eso sí, desde 2005, de aquella generación de Messi, del Kun Agüero, de Ezequiel Garay y demás, pues Argentina ya no volvió a ser campeón del mundo en esta categoría, pero lo ha logrado en varias ocasiones, un total de 6 veces ha sido campeón la selección de Argentina en un Mundial Sub-20 y ha tenido 17 participaciones, así que eso, pues ahí, eso habla del comentario, claro, que hace Javier Mascherano. Eso justifica las declaraciones de Mascherano, quien cambia el destino posiblemente sea aquel que diga, bueno, estas estadísticas ya no tienen que imponerse, y es el rival que tenga enfrente a Argentina. Correcto. Y será Guatemala en algún momento, así que... Y que va a tener mucha presión, Argentina. Sí, esa vez que fueron campeones juveniles con Hugo Tocali. Recordarán ustedes con Hugo Tocali. Bueno, eso en torno a la selección. Vamos a la pausa, Milton. Sí, vamos a la pausa y al volver, bueno, la Europa League, ya les adelantábamos un poco ese resumen, ya hay finalistas. Pausa y volvemos.